del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve,
vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río que da frutos a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? ¿Por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos lo más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraban mucha gente que habían venido, tantos de Judea, de Jerusalén, como de la costa de Tiro y Sidón. Mirando entonces a su discípulo, Jesús le dijo: dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y los maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas.
Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su recompensa. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Hermanos, palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hay una psiquiatra que nació en las finales del siglo XIX y se muere en 1961. Y se llamaba Carl Jung, que fue muy popular en las escuelas de psiquiatría durante los 60s y los 70s. Durante el tiempo del seminario donde estuve, los primeros 5 años, pues nos tocó leer casi todos los libros de Carl Jung. Y él, en 1958, unos años pocos antes de morirse, saca un estudio sobre lo que él llama, él era católico, saca un estudio sobre lo que él llama arcones. Los arcones para él son como microbios o entidades espirituales que se pegan al psique de las personas y se alimentan de la energía de las personas. Y cómo es que, bueno, se alimentan de la energía de las personas y luego se desparraman. ¿Cómo se desparraman? Se desparraman por, primero, el egoísmo, en hacer, en promover el egoísmo en las personas. Y segundo, se desparraman también por el materialismo de la sociedad. ¿Sí? Entonces, el efecto de los arcones en el psique o en el cerebro de las personas, el efecto es que las personas quedan como sedadas, tal forma que el progreso espiritual de las personas se obstaculiza por la presencia de estas entidades. Antes del pecado original, estas entidades estaban unidas a los ángeles. Después del pecado original, quedan desprendidas de Dios. Y por eso buscan obstaculizar el progreso espiritual de las personas. ¿Sí? Por eso es que la inmensa mayoría de las personas que dicen que no creen en Dios, no creen en Dios porque no quieran. No creen en Dios porque tienen esta afectación psíquica de los arcones en su cerebro. Entonces, imagínense el esfuerzo que nosotros no hacemos, los esfuerzos, los trabajos que nosotros no hacemos para no sufrir, para no batallar, para no enfermarnos, para no morirnos, para tener todas las comodidades de la vida y que todo nos salga bien. De hecho, pues es común que cuando ustedes se saludan, pues se pregunten, ¿y cómo te ha ido? Y contestamos, pues bien. Y esperamos, es lo que deseamos, que a todos les vaya bien. Nos lo deseamos los unos a los otros. Sin embargo, las cosas no funcionan así con respecto al evangelio que acabamos de escuchar, porque Jesús llama bienaventurados los pobres, los que lloran, los que tienen hambre,
los que son perseguidos, los que son odiados. Nosotros no llamamos a ellos bienaventurados. Pero Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. Eso siempre lo hemos sabido. Él llama dichosos o bienaventurados a los pobres, a los que lloran, a los que son perseguidos, a los que sufren hambre. ¿Por qué les llama bienaventurados? Y yo les voy a preguntar a ustedes después, pues, ¿cuáles han sido sus bienaventuranzas o sus bendiciones? Pero les voy a explicar qué sería una bienaventuranza o una bendición. Que ustedes no lo ven así, pero pues tiene que ser así, porque así lo ve Dios. Entonces, nuestro Señor llama bienaventurados a todas estas personas porque cuando una persona se ve perseguida, con hambre, pobre, sufriendo, pues es cuando Dios se acerca a ella para trabajar en ella. Nosotros no queremos eso. Mas sin embargo, tiene que llegar a ser una bienaventuranza. ¿Sí? Imagínense, uno que se acerca a Dios, uno que reza todos los días y todas esas cosas. Se supone que tendríamos que ser más fuertes. Pues no. Mientras más cerca de Dios, menos fuertes somos. Es más, cuando Dios se acerca al ser humano, lo primero que hace es debilitarlo. Y por alguna debilidad, por algún problema, por alguna enfermedad, por algún vicio, por alguna vulnerabilidad, por ahí se mete Dios y nos fortalece. Y es lo último que nosotros queremos en la vida. Nosotros queremos pasárnosla bien, tener todo, no sufrir nunca, que los hijos nunca sufran y todo lo que ustedes quieran. Pues esa no es bienaventuranza, no es felicidad, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Dice, ay de ustedes los ricos, que nunca tienen heridas, que nunca son vulnerables, que nunca pasan hambre, que nunca lloran. Ay de ustedes los ricos. Es decir, si ustedes ven que su vida tiene todo y no les falta nada, ya no hay probabilidades de que su fe crezca. Sí. Por eso, la primera lectura dice, el que confía en el Señor es como el árbol plantado junto al agua, que cuando viene la sequía, sus hojas permanecen verdes y nunca se marchita. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿verdad?, ¿cuáles han sido sus bienaventuranzas? Pues tendrían que decirme el accidente que tuvieron, la enfermedad que tuvieron, el desengaño, el despido del trabajo, cuando se murió el hijo, cuando se murieron sus padres, pues esas son sus bienaventuranzas. ¿Sí? Entonces, la debilidad, la vulnerabilidad, la impotencia, la incapacidad, el accidente, la enfermedad, la traición, la soledad, la depresión, el trabajo, el dolor, son como la herida, la hendidura por donde Dios entra en nosotros. Y ustedes dicen, no. Esto no me debe pasar a mí. No me debe pasar a mí.
Sí. ¿Por qué creen que tantas personas se enfermaron en estos 2 años y medio? Por falta de confianza en Dios. El miedo es la manifestación de la falta de confianza en Dios. Sí. O sea, nosotros no creímos que por esta dificultad que vivimos, Dios iba a darnos la oportunidad de crecer en la fe. Es decir, no confiamos en Dios. Y una vez que tomamos la decisión de no confiar en Dios, la consecuencia es tener que sufrir el miedo, tener que sufrir el miedo. Y si sufrimos el miedo, es la indicación de que no nos hemos convertido, de que no confiamos en Dios. Sí. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es el reconocimiento de la propia incapacidad, de no ser nada ante Dios y de esperarlo todo de Dios. Todo lo opuesto de la fe es el orgullo. Sí. Toda la esperanza que pusimos en el Estado, en el gobierno, para que al fin, pues imagínense, ¿cuánta gente no se murió en el hospital? Pues porque los mataron. El protocolo, el diagnóstico y el protocolo para la enfermedad mató a las personas. Sí, entonces, el orgullo me impide aceptar que Dios es todo para mí. Sí, entonces todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes son, si es su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, los esfuerzos que han puesto en el trabajo, en el dinero que tienen, en la profesión que tienen, la casa que tienen, todo es don de Dios. Y tendrían que estar dispuestos a devolvérselo cuando Dios se lo pida. Si confían en Él. Sí, todo es don de Dios. El cuerpo, el alma, la dificultad, la alegría, la felicidad. Todo es don de Dios. Y hay que aprender a depender de Él siempre. En las buenas y en las malas. La desconfianza entonces es peor que el pecado. La desconfianza está en la raíz del pecado. ¿Sí? Entonces, pues hoy podrían ustedes recorrer un poquito su memoria hacia atrás, y sería importante que vieran con ojos diferentes las dificultades que vivieron. Si no, no pueden vivir. Hay que aprender a contar con alegría, ver con alegría y con agradecimiento todas las dificultades que pasaron. Mientras no agradezcamos esas bienaventuranzas, no vamos a tener otras. Y Dios no nos dará más. ¿Sí? Entonces, Dios sabe lo que nos ama y lo que busca ayudarnos. Y a veces la única forma de meterse en nuestra vida es a través de la hendidura, de la enfermedad, de la vulnerabilidad, del trabajo, de la dificultad, del dolor. Sí. En cambio, si siempre fuéramos conscientes de lo que dependemos de Dios, otra cosa sería. Otra cosa sería. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos por este país para que estemos unidos en la construcción de una sociedad en la que todos puedan vivir con dignidad y esperanza. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, para que seamos testigos del amor de Cristo, practicando la caridad y promoviendo la justicia y la paz para todos, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, los desamparados, los perseguidos, los encarcelados y todos los que sufren, roguemos al Señor. Oramos por Hermógenes Batz y Bernardo Minera, por quien esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Que te sean agradables, Señor, nuestras peticiones, que con la mayor confianza hemos puesto en tus manos, para que tu bondad nos conceda lo que nuestros méritos no logran alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Oremos, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique, nos renueve, se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó morir por todos para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te clamamos llenos de alegría. Yeah.
Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu madre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la quizá ha terminado. Damos gracias a Dios.